¿Qué es SCP? Considerados por algunos como un creepypasta, se dice que es una fundación desconocida, de la cual se desconoce su origen. Según lo que se llega a saber de esta fundación, se dedica a contener elementos posibles de contener en otra parte, ya que su grado de peligro es enorme. Los SCP se clasifican en tres tipos, dependiendo su carácter peligroso. En tercer lugar están los safe, que su significado propiamente en español significa seguro. Es la sección de objetos de menor peligro, los objetos de los que no se sabe mucho, ya que se han dado más prioridad de investigación a los más amenazantes. No es de máxima preferencia mantener en cautiverio estos objetos, ya que no es fundamental mantener exenta a la humanidad de su conocimiento. Pero de todos modos, a largo plazo, el mal uso de estos podría causar desastres. En segundo lugar están los Euclid, que en español es Euclido, cuyo comportamiento no se puede predecir. Su comportamiento va más allá de lo que se conoce actualmente. Algunos de estos entes pueden incluso traer beneficios tanto a la Fundación como a la humanidad. Aún así, de todas maneras, debido a sus características desconocidas, no pueden ser utilizados. Los Euclides tampoco son los más peligrosos, pero en el caso de que su uso sea erróneo, incitaría desastres inmensos. En primer lugar se ubican los Keter, palabra proveniente del hebreo que significa corona, dando referencia a la posición central del superior del árbol de la vida de la Kabbalah. Retomando a SCP, se les atribuye a estos entes el género de Keter por encontrarse en la cima de la pirámide en lo que respecta a peligro. Estos objetos siempre se encuentran contenidos en instalaciones dentro de la fundación. La liberación o uso de estos elementos puede causar una destrucción demostrativa en los lugares por los que pase, por lo que se recomienda destruirlos apenas se encuentre con alguno. Ciertos objetos no deben ser destruidos, ya que un intento de eliminarlo sería más peligroso que mantenerlo encerrado en la fundación. Varios de los archivos, textos o algo relacionado a esta fundación encontrada en internet carece de información completa, ya que la información se encuentra suprimida en ciertos puntos, principalmente nombres y lugares. A continuación se habla de un SCP de tercera categoría, la categoría SAFE. Su nombre es ESCP-030. El ESCP-030 tiene como procedimiento especial de contención el sitio 17, dentro de una celda de contención humanoide modificada. Adaptaciones menores para dar volumen a su talla, así como un espacio de trabajo apropiadamente escalado con silla que deben incluirse. La iluminación dentro de la celda puede alterarse a petición de SCP-030, hasta un máximo de 2000 lúmenes mediante un amortiguador de luz más débil. Debe surgir la necesidad de hacer a SCP-030 inerte. El personal puede apagar la luz del interruptor exterior y poner cortinas según sea necesario. El equipo de visión nocturna está disponible para la observación de SCP-030 en su estado inerte. Lo curioso de SCP-030 es que puede solicitar materiales para investigación personal cada 90 días, aunque después todos los materiales anticipadamente solicitados deben ser recogidos y destruidos antes de la entrega de nuevos materiales. A este ente no se le permite revistas de temáticas científicas, modernas o textos. El físico de este ente es la apariencia de un ser humano sin pelo, sin género, de tonos grises, de 71 centímetros de altura y 12,70 en kilogramos. Sus ojos sólidos azules carecen de iris confuso o pupilas y se asemejan a pequeños zafiros cortados. Posee una voz andrógina con un pronunciado acento inglés,
actualmente no identificable como específico de cualquier región moderna. Es capaz de conversar, leer y escribir en griego antiguo, latín, italiano, inglés, español y portugués, así como dos idiomas anexos, que no han sido identificados a pesar de la insistencia de SCP-030 que deben ser de conocimiento común. También ha demostrado conocimientos de física, química, astronomía, matemáticas y horticultura, más o menos equivalente a la de un académico del siglo XVII. Además, ha demostrado conocimientos sobre estos temas a lo largo de las líneas de investigación que no aparecen en los registros históricos. El ente SCP-030 presenta inactividad cuando se mantiene en la oscuridad, por lo que siempre prefiere tener luz. Otro punto que expresa SCP-030 es que le llamen Ariel. Además, puede ser lastimado, pero no puede sentir el dolor. El descubrimiento de SCP-030 fue el 6 de diciembre de año desconocido durante una exploración arqueológica obligatoria dentro de Mortlake, distrito de Londres, en la construcción pendiente de un estacionamiento. Fue enterrado aproximadamente a 2.7 metros por debajo del nivel de la calle, dentro de un sarcófago de piedra pequeño. El sarcófago no llevaba marcas y suponía ser el de un niño fallecido, así como fueron descubiertas tumbas adicionales en el área de estudio. La tapa del sarcófago fue destruida durante la excavación. SCP-030 fue expuesto a la luz del día. Recuerda, si ves a SCP-030, no debes temer su apariencia, ni su mirada, como zafiros, ni pensar que sus labios probarán tu carne. Solamente recuerda que tus acciones podrán decidir el caos que se origine.